Saludos y muy buenas a todos, aquí Dai, bienvenidos. Hacía tiempo que no jugaba arenas y bueno, estoy en la última partida con una arena de paladín, así que la quería compartir con vosotros, a ver qué tal me va. Y bueno, si ganamos, pues hacemos las 12 victorias. Y si perdemos, nos quedamos con 11. En todo caso, vamos a ver los rewards que nos dan. Tengo que jugar más arenas, ¿eh? Sale muy rentable. Y cuando haces tantos wins, saques lo que saques de premio, siempre sale súper bien. Ya simplemente por el dinero y tal. Pero bueno, el problema es que no tengo tiempo para ello. En fin, jugamos contra Thrall la última partida. Creo que me voy a quedar una Vera Plata y lo otro lo voy a descartar. La Vera Plata es una carta siempre súper sólida. La baraja que tengo con Paladín es bastante buena, tiene cartas bastante impresionantes, como por ejemplo dos Caminasoles o dos Campeonas de la Plata. Luego tengo también una Consagración, me parece. No sé si una o dos, yo diría que una. No lo sé decir porque Luna, cámara hice los picks mágica. hace tiempo y la he recuperado hace poco. Venga, voy a jugar el Noble Sacrificio de turno 1. No sé si es lo bueno, porque si él me juega el tótem y le sale el 1-1, le puede atacar y se nos va a ir el Noble Sacrificio. De todas formas puede estar bien. Porque si saca el 1-1 y yo saco el Wargame de segundo turno y él pone una de estas a muerte hechizos o cualquier historia, nos puede funcionar. La muerte piedras, digo. En todo caso no lo ha hecho. Ok, pues creo que igualmente voy a jugar el Wargame. Es una pena porque vamos a sacar el 2-1 solo. Con el necrófago. Y no va a saltar la habilidad del necrófago. Unos ferales. Lo dicho, no salta la habilidad. Porque se queda uno solo. Bueno, y tenemos un martillito. El próximo turno podríamos limpiar mesa. En todo caso, podemos limpiar el necrófago y un espíritu de Me lobo. pregunto. No sé si me gusta mucho la jugada. Creo que sí, porque luego él probablemente intercambiará el segundo espíritu por el Wargen. O simplemente jugar un poder de héroe, un refuerzo. Podría también ser una Déjame buena pensar. solución en vez de gastar la clériga. Estoy dudando un poco de cómo hacer la siguiente jugada. Creo que la clériga me convence un poquito más. Por ahora vamos a pegar aquí. No se nos va a morir el Wargen porque va a pillar solo un par de puntos de daño. Vale, y ahora, pues lo dicho, voy a pegar a un lobito. Aunque juegue la clériga, no va a sobrevivir al ataque. Y voy a jugar la clériga. Purificaremos la fuente del sol. Voy a dar turno. Seguramente me la va a querer intercambiar por el lobo. Ok, ahí está. Vale, yo podría limpiar con el martillo, pero creo que es ligeramente superior limpiar con la Vera Plata, porque el próximo turno tenemos potencialmente. Podemos potencialmente matar dos esbirros. Una con la carga que nos queda de la Vera Plata. Y el segundo con el martillo. Así que me gusta más jugar el martillo este turno. Y limpiar el crocolisco. No quiero dejar esbirros en mesa. Además, este próximo turno, si queremos, podemos jugar el rompehechizos. Y limpiar otro esbirro. Un señor de la muerte es bastante molesto. Tenemos que invertir bastantes recursos en matarlo. Yo creo que voy a silenciar Tu magia no te el salvará. 2-1 para que no se robe una carta. Por la Y le justicia. voy a pegar de 4 aquí. Listo. Si nos matase este con algún hechizo, al menos podemos jugar la Vera Plata el próximo turno y limpiarlo. Y lo dicho, lo bueno que con el 2-1 no va a robar carta. Toma elemental de fuego y nos lo limpia perfectamente. Vale, pues pinta un poquito mal esto, ¿eh? No pinta muy bien. Vamos a ver qué Por la sacamos justicia. con el amigo.
Hostia, este no, este mola mucho robarlo. El deber me llama. Qué mal. No nos ha ido nada bien. Seguramente va a querer intercambiar aquí. No es tan malo porque nosotros podemos jugar la bendición de reyes y matar al elemental de fuego. A ver qué es lo que roba también. Esto por aquí. ¡Oh, y ese tótem! Qué dolor también el tótem. Vale. Para el próximo turno, quizás tenemos buen turno si jugamos la bendición de reyes y la mano de protección. Ahora mismo creo que cunde limpiar el Draco. Y no tenemos muchas maneras de hacerlo. Podríamos dejarlo a uno de vida, pero es que nos arriesgamos demasiado a que nos lo mate con cualquier tontería. Así que voy a pillar cuatro más. Es un poco arriesgado contra pala. Ahí contra chamán. Ahí te puede pegar un bursteo impresionante. Pero bueno, le voy a pegar a él con este y voy a dejar al minibot. Si tiene algo con viento furioso o algo para potenciarlo, estamos muertos. Y parece que sí, ¿no? Bueno. No tiene, pero ¿cómo podemos hacer algo contra esto? Muy difícil, ¿no? Lo suyo sería jugar el Caminasol, pero claro, si lo jugamos, no podremos limpiar nada. A ver. Me pregunto. Vamos a pensar un poco, pero yo creo que no hay buena solución aquí. Vamos a pegar de 8. Tal vez la bendición de reyes y limpiar el gnomo de relojería. Bueno. Pillaremos algo menos, ¿no? Déjame pensar. Y podemos jugar el Yeti. Vale. Voy a hacer esto. A ver si se nos puede bajar o no. Oh, otro maestro de escudos. Nos pega otra vez. Uy, 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 a ver qué Mis será esto. ojos están Un chamán. abiertos. Estamos a cuatro vidillas. Estamos un poco mal. Hemos robado la imposición de manos. Pero esto nos va a dar partida, no. Para nada. Ya nos gustaría a nosotros. Así que Pensar. bueno, tenemos que intentar jugar de la manera que no nos mate, ¿no? Obviamente. Así que, pues así lo haremos. Voy a jugar el La verdad Caminasol. es mi oculto. Voy a limpiar aquí. Voy a limpiar aquí. Si tiene algún silencio o cualquier tontería, pues seguimos estando muertos. Estamos un poco a expensas de lo que tenga él. Solo robando un silencio, estamos muertos. Otro elemental de fuego. Al menos no morimos. Madre mía. Qué partida, tío. ¿Tiene para fusilarnos o no? ¿Tiene el rebobinador? Ah, no. El interruptor de inversión. Es una buena opción ahora para él. Le ha salido bien el tema. ¿Robamos otro Caminasol? What the fuck. Qué partida. Qué partidaza. A ver, podemos bajar el pico tormenta. Claro, pero entonces nos morimos. Estamos a uno de vida. Si jugamos la tontería esta, robamos cartas. Que no está mal, ¿no? Y nos quedaríamos algo más bien de vida. Creo que me parece bastante interesante. Y creo que es lo que voy a hacer. A ver si robamos algo, además. Venga, va, vamos a curarnos. Y 3. Vale. Ok, me parece bien. Pues voy a pegar aquí.
Con el Yeti no tengo más remedio que hacerlo así, sí. En la mano de protección. Para limpiar el elemental. Y le pego a él. Doy turno. Madre de Dios. Una maza, nos va a ir a la cabeza seguro. Debe estar el tío flipando de que le esté intentando remontar esto. Ha salido otra vez el tótem de provocar, menuda pesadilla. Estamos a dos vidas. Dos puñeteras vidas que robando un silencio otra vez lo mismo de antes. Nos mata con un silencio. Al menos no nos mata pegando solo con el elemental de fuego, que es una buena noticia para nosotros. Pero bueno, estamos a las puertas de la muerte. Podemos jugar también la protectora Furia de Sol, que, bueno, nos daría un poco de vidilla en el caso de que nos robara algo para matarnos, y si robara un silencio. Y tal vez es mejor opción. Venga, voy a hacerlo. Voy a hacerlo, así, tal y como he dicho. Ahora que toca. Ahora toca limpiar el tótem. Limpiar el mental. Y hacerle un puntito a él. Voy a poner otro soldadito. Y damos turno. Que no robe un chispazo, por favor. Por favor, una descarga nos mataría. Un rompechitos, menos mal que hemos jugado a la protectora. Nos ha dado media vida esa protectora. Y nos da turno. Impresionante, pensaba que nos lo iba a matar y no lo ha hecho. No sé si ha sido un error por su parte. Yo voy a jugar la consagración. No voy a intercambiar el Yeti para nada en el mundo. Vale, puede ser interesante jugar la maestra para robar alguna carta y que nos sirva. Porque el próximo turno creo que va a estar muerto. Pero creo que para que esté muerto el próximo turno tengo que jugar el señor Lobo Gelid. Vamos a contar, son 8, 10, 11. Se iría a 17, ¿no? Me pregunto... Si tengo que jugar el Lobo Gélido, si no, no lo mato el próximo turno. Así que en vez de robar una carta con la maestra de secta, voy a jugar el Lobo Gélido. Un puntito a este. Y por favor, que no robe ningún silencio ni ninguna historia, ¿eh? Doy turno. Y ahora veremos qué nos roba. ¿Un Yeti? ¿Y qué más? Se va a 11. Un tótem de vitalidad. Congela un esbirro. Esto no está hecho, ¿eh? Mierda. ¿Puedo subirme con el rebobinador el caminasol? Lo estoy pasando fatal. Qué partida, tío. Qué partida. Me pregunto. La justicia prevalecerá. La única solución que tengo. Es la única solución. No puedo hacerlo de otra forma. Puedo matar el Yeti, pero no me convence, ¿eh? Yo creo que es bastante mejor subirnos con el rebobinador el caminasol. No, a mí me lo parece, porque solo le sirve un silencio, entonces. ¿Vale? Pues lo vamos a hacer así, venga. Pego aquí. Yo me encargo. Pego aquí. Le pego a él. Igual el rebobinador sería mejor a la protectora. No, la protectora no. No, no. Al caminasol. Vamos, caminasol. Uno brillo. Y damos turno. Último turno. Tiene último turno. A ver si gana o no gana. Y ahora lo veremos. Un Wargen. ¿Tenemos partida? Tenemos partida. Partidaza. Oh my god. GG. GG. Qué difícil, qué dura. Pero ganamos y nos llevamos la última partida de la arena. Épica esta partida. Epiquísima. Me lo he pasado en grande al borde de la muerte durante varios turnos. Y con remontada espectacular al final. Y ahora veremos los premios que nos van a dar con las 12 victorias.
Un fuego sagrado dorado. Ok, ok. Y dos sobrecillos que los vamos a abrir ahora. 250 de oro, dos sobres y un fuego sagrado. Fuego sagrado dorado. Vamos allá. No hay legendaria, no hay legendaria, no. Ok, experimentador gnomo y purificador escarlata. Ya tenía las dos. A ver si sale algo mejor aquí. No, una poco común también. Pero bueno, ha valido la pena la arena. 250 orillos para nosotros. Una poco común dorada. Y los dos sobrecillos que ya los hemos visto. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho esta partida épica. Me lo he pasado en grande. Y nos vemos en el próximo. Chao, adiós a todos.